sigue llorando la desaparición de Cecilia. Ustedes recuerdan que ayer estuvimos hablando con la mamá de Cecilia y ella prácticamente está convencida que lamentablemente está muerta. Por eso ahora la están buscando en el campo. ¿Se acuerda que Melgarejo habló de que la había visto con vida, pero en el campo? Bueno, de eso vamos a estar hablando en instantes con Laura Cantero, pero queremos mostrarle esto. ¿Sabe que alguna información que se ha transmitido, yo no sé, ¿no?, qué cantidades, no soy especialista en movilizaciones, pero dicen que hubo hasta 20.000 personas? Nunca se vio esto en el Chaco, nunca, ¿eh? Nunca se vio esta movilización en el Chaco, la gente pidiendo justicia, que se hagan cargo los investigadores y aquellos que han detenido la investigación, sobre todo que se hagan cargo de esta situación. Bocinazos, ¿se acuerdan que la mamá de Cecilia dijo, traten de expresarse como puedan, con gritos, con bocinazos? Mucha gente que estuvo presente allí con velas. Duró muchísimo tiempo esta movilización, pero reitero, es una movilización que nunca se vio en el Chaco, reclamando por justicia, reclamando por la aparición de Cecilia, pero claro, los investigadores hasta ahora, Tuni Colman, dicen que ya lamentablemente van a buscar el cuerpo con retroexcavadoras en el campo de la familia Sena, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, los indicios que hay es algo de sangre en la casa de Merenciano y de los padres, sí, de Sena. Hay algún indicio en las cámaras de seguridad de que ella entró y no salió. Sí. Hay como antecedente de violencia. Ajá. Ahora, toda esta imagen que estamos viendo, según me decía mi amigo el criminalista Raúl Torres, si matás una persona, ¿la vas a esconder en tu casa, en un lugar, sí, comprometedor, o lo tirás, claro, lejos, claro, de algo que te comprometa? Vos decís, si la vas a enterrar en el patio de tu casa. Hay gente que lo ha, sí, hecho. Sí, pero es en lugares más acotados, llamémoslo, claro, así. O personas con menos recursos. Este es el campo de la familia Sena. 100 hectáreas tiene el piquetero. Exactamente. ¿No? No va a estar ahí. La impresión es que no va a estar ahí. Sí. Es decir, lo van a ver. Si todo esto que dicen los fiscales es cierto, es decir, que ya la mataron y todo eso, lo más probable es que la hayan tirado en un lugar que no los comprometa, claro, claro, que no los vincule. Claro, sería lo mismo que enterrarla en el patio. Exactamente. Bueno. Ahora, hay un tema muy importante al que tenemos que estar atentos, y es que César está a punto de declarar. Sí, sí. Se quedó ahora con abogado oficial, porque el abogado que lo... Sí, pero está por designar uno, y entonces es probable que termine haciéndose cargo. Es decir, reconociendo... Es importante lo que acabas de decir. Reconociendo las cosas y diciendo qué pasó con el cuerpo. El fiscal, sí, ¿qué dijo el fiscal? Lo escuchamos, lo compartimos. Nosotros todavía estamos reconstruyendo los premomentos. Tenemos, yo diría que... una certeza bastante alta, en el sentido de que sabemos que Cecilia estuvo en esa casa la última vez que se la vio. Tenemos los registros fílmicos en donde podemos advertir que de la misma ingresó al domicilio, pero no se la ve salir. Y esto nos da la hipótesis fuerte, por eso el cambio de carátula, también de que en ese domicilio se cometió un posible femicidio. Estamos solicitándole también a nuestro equipo forense que trabaje lo más rápidamente posible sobre las pruebas que fueron recolectadas, para poder también nosotros tener más certeza en la hipótesis que vamos a ir construyendo después de por qué dieron muerte a Cecilia, ¿no? También podemos decir que la familia Sena lo había incluso manifestado públicamente, que no tenía ninguna simpatía por Cecilia. Cuando se casaron, ellos no fueron a ver el casamiento de su propio hijo, de César, ¿no? Bueno, ayer el ex abogado de Sena contó que cuando se casaron en 2021, la madre, 3 meses después,
fue a ofrecerle a Cecilia dinero para el divorcio y se divorciaron, ¿eh? 3 meses después del casamiento. Pero aún así el vínculo se mantuvo, sí. Tormentoso, y por eso estaba un poco la idea de irse lejos a Ushuaia, claro, a vivir a Ushuaia. Pero ya pero era un vínculo tormentoso. Era una situación tóxica, no por culpa de ella, por supuesto. Ella dependía de él en lo económico. La historia que ya sabemos, ¿no es cierto? Mujeres que tienen miedo por hombres que son golpeadores, dependen económicamente de ellos porque justamente hacen todo para que esto sea así. Si no tenés mi plata, no, te quedás sin comer, te quedás sin futuro, te quedás... estaba viviendo... un horror esta parece, chica, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. Bueno, me parece que puede haber muchas novedades en el en este rato incluso. En este rato, claro, sí. Vamos a ver si César qué es lo que declara. Sucede. Si César exactamente declara y cuenta todo lo que pasó. Gracias, Tuni. Seguimos con Mari.